La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, pues, ha detectado al menos en tres módulos, más bien, ha detectado tres módulos irregulares en el sector periferia. Esos le llaman módulos irregulares porque no están adheridos a la sección 22. Información de Alejandro Santiago. Al menos tres módulos irregulares nuevos en el sectorial de la periferia ha detectado la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, al inicio de este nuevo ciclo escolar. Dos en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, y uno en la agencia municipal Montoya. Así lo indicó el representante regional del sector periferia de la sección 22, el profesor Mario Martínez Cruz. Tenemos detectados tres y pues estamos en indagar que efectivamente esté, pues quieran funcionar, ¿no? O estén funcionando en la clandestinidad. Pero hasta ahora ese tema lo traemos, pues, en observación, vamos a llamarla así. Estamos indagando, en indagación, de ver si esto es alguna tendencia que se esté generalizando aquí en la periferia, ¿no? Hasta ahora tenemos conocimiento que es el CITEM el que está trabajando con esto, los que tiene la 59... fueron de las jornadas anteriores y algunos casos pues quedaron ahí en stand-by, es decir, se quedaron sin alumnos, se quedaron con el cascarón, pero las escuelas pues siguen funcionando de parte de los trabajadores que están regularizados. Este otro está ubicado también allí en ese municipio de Jojocotlán y uno más aquí por Montoya. Asimismo, el profesor Mario Martínez Cruz, representante del sector periferia de la sección 22, indicó que para la entrega de documentación de niñas, niños y adolescentes que han cursado en estos planteles, se han realizado a través de escuelas con claves en algún otro sitio, manteniendo como subsedes estos módulos irregulares. La lucha del magisterio democrático pues ha tenido también agentes externos del Estado que han creado este tipo de escuelas irregulares, ¿no? Bajo el argumento que se está faltando a la educación de los niños. Entonces, en donde pues ha habido gente también con otros intereses, pues se han creado así y han certificado a través de otras escuelas que inclusive se encuentran en otras regiones, ¿no? Es decir, en las localidades en donde tienen o se quedaron con las claves, de esas claves se retoman para certificar, inclusive se atreven a certificar con escuelas o directores que fungen dos funciones, ¿no? Directores de primaria, secundaria. Cabe mencionar que previo a la pandemia por COVID-19, la gremial había informado que en la entidad oaxaqueña había un aproximado de 230 módulos irregulares ofreciendo servicios educativos.